学，大家好，欢迎与我一起用西班牙语品读中国传统文化。Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de introducción de la cultura china。中国的传统服饰呢，被誉为中国国粹和中国服饰之代表，相传起于皇帝时代。在不同的时期呢，中国的传统服饰呈现出不同特点。本章我们的内容则围绕中国传统服饰文化展开。具体说来，本章节的内容分为以下四个部分：服饰文化概述、唐装、旗袍以及民族服饰。今天这一小节呢，我们聚焦唐装，主要从以下四个部分进行介绍。La evolución histórica del traje tang, sus características, el estilo tang moderno y valoración. 也就是说，我们主要讲解的是唐装的发展历史，它的特点，在今天的发展及其影响评价。Como hemos mencionado antes, China puede presumir de una brillante historia de la vestimenta, que se remonta a más de 4.000 años.Cuando los chinos inventaron la seda. De hecho, ya en la dinastía Tang, China lideraba la industria textil en el mundo. La vestimenta de este tiempo era innovadora con sus brillantes colores, ligera y de textura suave, de estilo pavoroso y elegante, así como valiosa en términos artísticos.Como queda en evidencia gracias a los vestidos de estilo Tang que se han conservado hasta hoy día en los tesoros Shōin de Japón, 也就是我们说的日本的正仓院。Por otro lado, durante la dinastía Tang, gracias al auge del comercio internacional con los países vecinos a través de la ruta de la seda, se integró en la cultura china la cultura india, persa e incluso occidental, ya que el gobierno de Tang no solo abrió su país hacia el mundo externo, permitiendo la entrada de extranjeros para hacer negocios y estudios, sino que incluso les dejaron participar en los exámenes de selección de oficiales gubernamentales. En la tolerante,y a menudo apreciativo de religiones, arte y cultura del mundo externo. Chang'an, el capital de Tang, se convirtió en el centro de intercambios entre diferentes culturas. Merece especial mención que las mujeres de la dinastía Tang no tuvieron que obedecer los códigos tradicionales de vestir, sino que se les permitieron ponerse ropaque exponía sus brazos y el pecho, o la vestidura con elementos exóticos. También podían ponerse ropa de equitación si lo querían y disfrutaban de la libertad de elegir su matrimonio y de divorciarse. Pero en realidad, el Tangzhuang no es nombre propio para denominar la vestimenta de dinastía Tang, sino proviene de los chinos de ultramar,y el traje Tang a menudo se refiere a un tipo de chaqueta china en lugar de la ropa de la dinastía Tang. Como el imperio Tang era famoso por ser próspero y poderoso, los extranjeros llamaban al pueblo chino de ultramar pueblo Tang y la ropa de que vestían se llama trajes Tang, que se ha traducido como Tangzhuang.Lo más llamativo de la vestimenta Tang era la ropa femenina, complementada por elaborados peinados, ornamentados y maquillaje facial. Las mujeres a menudo usaban camisas de manga larga, con mangas anchas y cuellos que mostraban su escote. Estas camisas, que se consideraban bastante reveladoresatrevidas en comparación con las tendencias de moda de las modas dinásticas anteriores. Estaban medidas en faldas largas y fluidas decoradas con patrones geométricos y asegurados con una faja atada alrededor del pecho. La vestidura femenina de Tang puede clasificarse en tres categorías. El hufu,o ropa extranjera proveniente del camino de seda,
tradicional Ruchun o doble gabas o chaleco gordo con relleno que era típico en la China central, junto con todo un juego de ropa masculina que rompió la tradición de las formalidades confucianas. Ruchun femenino no se limita a ser ropa superior e inferior. El vestido tenía muchos accesorios y ornamentados que hacen juego con él, incluyendo una camisa de manga corta llamada banbi o medio brazo, vestida fuera del chaleco y de manga larga, diferente de lo que hacemos ahora en el verano. Fue nombrado medio brazo porque la longitud de las mangas fue más o menos entre el chaleco y la manga larga. Servía como un chaleco. Para combinar con el ruchun, a las mujeres de Tang les gustaba llevar pizi o pipo, que es una larga pieza de seda puesta en los brazos, como un adorno mientras ellas raras veces usaban sombreros. A veces llevaban coronas decorativas de flor, pero al salir solían cubrir su rostro con un velo. Este tipo de sombrero con velo se convirtió en una tendencia en los primeros años de la dinastía Tang, mientras que en los años promedios a muchas les fastidiaban usarlo. Optaron por dejar expuesto su moño al salir a montar caballo. Otro es el vestido de hombre en las mujeres. La vestidura típica de los hombres de Tang incluyó futo o turbante, chaqueta de cuello redondo y toga, cinturón y zapatos negros de cuero. Una mujer, al vestirse así, tendría un aspecto acuto, libre pero elegante. Las mujeres con ropa de hombre son frecuentemente vistas en las pinturas de Tang, como lo dibujado en los cuadros, el dibujo de Mimina con abanico y el dibujo de Dama en viaje primaveral. Además, en esa época, en casa o fuera, muchas mujeres comunes también se vestían así. El maquillaje durante esta época también era bastante atrevido, con cejas dibujadas, polvos faciales de plomo para crear la ilusión de una piel muy blanca y patrones florales pintados entre las cejas. Las cejas se pintaron en diferentes modelos, entre las cuales pusieron diseños decorativos. Los labios fueron pintados según el modelo más popular de cada momento, completado por un rojo o hoyuelo artificial a 1 centímetro o a 2 lados del labio. A pesar de que el maquillaje facial no fue inventado por las mujeres de Tang, adquirió un carácter lujoso, extravagante y variable en sus manos. Cuando al final las mujeres de Tang se dieron cuenta de que ya no quedaba ningún espacio en su rostro para maquillarse, cambiaron de inmediato su estilo. De acuerdo con un nuevo libro de Tang, Xin Tang Shu, tras los mediados de la dinastía Tang, la tendencia era no poner ni polvo ni colorete en la cara. No hay colorete en la mejilla ni polvo en el cutis. Las cejas se pintan hacia abajo, como el maquillaje se parece mucho a una cara llorona. Fue llamado maquillaje llorón o maquillaje de lágrimas. Hoy en día llamamos cualquier chaqueta con cierre frente Tang traje, como un término general para representar todos los vestidos tradicionales chinos. Sin embargo, se usa este término solo porque la gente de hoy se sienta orgullosa de aquel tiempo próspero. En la realidad, Tang traje moderno tiene mucho menos lujo, extravagancia, variedad y vitalidad en comparación con lo original. La grandeza de la metrópoli a donde todas las naciones acudían para admirar hizo que la China en la dinastía Tang realmente mereciera ser llamada país de vestidura. Hoy en día, la gente siente cada día más ganas de difundir esta cultura próspera al mundo.
en la cumbre APEC de 2001, celebrada en Shanghái, en la fotografía colectiva todos los líderes de los Estados miembros posaron estaba llevando consigo un vestuario de estilo Tang que el país anfitrión les había proporcionado, lo que atrajo la atención del mundo entero por su belleza y sus marcadas características chinas. La vestimenta de estilo Tang también goza de la simpatía de los directores de cine, así como de series televisivas. Algunas han sido bien diseñadas y resultan refinados y elegantes. Y su incomparable gusto les valió la apreciación del público. La estética de Tang es opulencia y extravagancia, como la ponía hombres con hombros estrechos y mujeres con cuello corto, caballos con cabeza pequeña, nuca gruesa y gran espalda. En las pinturas, las mujeres trataron de mostrar su opulencia. También ellas elevaron su cintura hacia arriba hasta por debajo de la acera, de manera que tenga una forma de barril, mostrando así el contorno de un cuerpo redondo. Descripciones de la ropa Tang se ven en muchos poemas, tanto de su estilo como de su color. Una gran variedad de colores se ven en los poemas, porque no existía ningún decreto oficial sobre qué color era o no apropiado. Lo único que cuenta es la preferencia personal, sea de rojo oscuro, amarillo, albaricoque, violeta oscuro, ultramarino, verde de hierba o dorado de tubilán. El rojo de granada era popular durante más tiempo, entre otros colores. Las mujeres podían vestirse como hombre, rompiendo así los principios rígidos confucianos, lo cual también muestra la libertad y la apertura que disfrutaba la gente de Tang. Pues tenemos la suerte de contar una cultura de vestimenta tan rica que nos han dejado cosas maravillas, así como las prendas fantásticas. Pues así terminamos la explicación de hoy. Gracias por la atención prestada y nos vemos en la próxima clase.